When I was born, there was a 1 in 4 chance of developing cancer in a lifetime. In the UK now, it's 1 in 3. And in the States, for men, it's jolly nearly 1 in 2. So there has been an immense change. And we have to accept that that was an environmental influence. Now, exactly what that, it's going to be multifactorial. Exactly what that influence is, nobody can say for certain. But chemicals have to be part of the picture. Hay datos, especialmente en el caso del cáncer de testículo, que está produciéndose una incidencia cada vez mayor y va siendo asociada con los niveles mayores que hay en ciertas poblaciones o en ciertos países, en los cuales estos disruptores endocrinos, sus niveles, como digo, son más altos. Entonces el cáncer testicular parece que está claramente asociado o puede estar claramente asociado a la presencia de estos compuestos durante el desarrollo y fundamentalmente durante el desarrollo embrionario.